Una obra que fue impulsada por el diputado federal Joaquín Díaz Guacho y que el Ayuntamiento de Mérida ha llevado a cabo en conjunto con la directiva del CBETI 120. Y bueno, estamos muy contentos porque además existe la disposición de la directiva de esta escuela de que también esto pueda funcionar para actividades de la comunidad, que podamos dar algún tipo de cursos como si fuera una especie de centro comunitario. Así que bueno, pues doble función, más de 1.400 alumnos que hoy van a poder disfrutar de un centro de emprendedores aquí en el CBETI 120 y también miles de vecinos que hoy van a tener la posibilidad de acercarse a tener clases y a tener talleres de superación de parte del Ayuntamiento de Mérida. Así es, creo que hoy lo más importante es que en la ciudad de Mérida está habiendo un crecimiento económico importante, el tema del empleo va muy bien, llevamos 25% más de empleos generados en 2016 que en el año 2015, seguramente vamos a superar esa marca ahora en el año 2017, y qué bueno que este tema del emprendedurismo se lo estemos inculcando y fomentando a los jóvenes desde la preparatoria, desde primero preparatoria, que tengan ganas de aprender. Hoy pude conocer proyectos muy importantes hechos por jóvenes del CBETI que sin duda pueden ser muy exitosos, y bueno, creo que aquí es un trabajo de todos el que esta imaginación, es que este ingenio que tienen estos jóvenes de los CBETI 120 podamos impulsarlos para poderlos convertir en proyectos concretos que den resultados a futuro.